Hola, me llamo Lucía Gutiérrez Fraile, tengo 10 años y estuve ingresada en el aula hospitalaria del Hospital Río Ortega de Valladolid. El efecto secundario. Érase una vez una liebre que le encantaba hacer magia. Un día, como la liebre se aburría y no tenía nada que hacer, decidió dar vida a un pañuelo. Sacó su libro de magia de la cómoda de su habitación y buscó la fórmula revivir. Allí estaba el encantamiento que quería. Lo recitó en voz alta y, al instante, el pañuelo que tenía ante sus patas empezó a flotar en el aire. Pero no se dio cuenta de que el truco que revive a los objetos tiene el efecto secundario de volver a estos malignos. ¡Qué divertido!, exclama la liebre. Esto se lo tengo que contar a mi amiga la ardilla. Y sin esperar ni un segundo, saca de un cajón la correa de una mascota que tenía, se la ata al pañuelo y salen en busca de su amiga la ardilla. ¡Ardilla, ardilla!, grita la liebre. Tengo que enseñarte algo muy divertido. ¡Ah, hola liebre! ¿Qué tal?, pregunta la ardilla. ¡Mira lo que tengo!, dice la liebre orgullosa. ¡Qué guay! ¡Una correa naranja! ¡Mi color favorito!, exclama la ardilla. ¡No, no! ¡Mi pañuelo está vivo!, replica la liebre. Pues yo solo veo una correa vacía, dice la ardilla. La liebre mira la correa y, en efecto, su amiga la ardilla tiene razón. El pañuelo ha desaparecido. ¡Oh, no!, exclama la liebre. ¡El pañuelo se ha escapado! ¿Qué pañuelo?, pregunta la ardilla con curiosidad. Pues mira, con mi libro de magia di vida a un pañuelo. La verdad es que creo que en esa página pone cuidado con el efecto secundario, explica la liebre. ¡Ay, liebre! ¿No ves que a veces tus conjuros suelen ser algo peligrosos? ¿No recuerdas cuando transformaste al alcalde del bosque en piedra?, le riñe la ardilla. Sí, lo recuerdo, dice la liebre con un hilito de voz, a la vez que se pone un poco colorada. Tenemos que darnos prisa o ese pañuelo destruirá todo el bosque, dice la ardilla. Ardilla, tú quédate aquí. Yo he sido la que ha empezado este lío y seré yo quien lo resuelva, grita la liebre. De acuerdo, yo diré al señor Topo que ponga carteles sobre esto por todo el bosque, le promete la ardilla. Y en un abrir y cerrar de ojos, el señor Topo ha distribuido carteles por todo el bosque. La liebre coge uno y lo lee en voz baja. Advertencia a todos los habitantes del bosque. Se dice que hay un pañuelo vivo en nuestro bosque. Mucha gente asegura que va destrozando todo lo que ve y les aconsejamos que se refugien en un lugar seguro. La liebre corre lo más rápido que puede hasta llegar a su madriguera. Saca de la cómoda de su habitación el libro de magia otra vez y busca la palabra contraria de revivir. Recita la fórmula en voz alta y el pañuelo vuelve a ser un pañuelo normal. La liebre ha salvado el bosque, pero también ha aprendido una lección. Nunca más volverá a recitar conjuros donde ponga efecto secundario.